Ñande Yarañe, presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días nos encontramos, queridos niños, para poder aprender algo con Jesús, para nuestra fe. Sabemos que ahora no nos podemos ir todavía a nuestras parroquias, a nuestras capillas, pero igual nosotros aprendemos con Jesús, escuchando, reflexionando lo que la palabra de Dios nos dice y lo que ustedes mismos también van preguntando y procuramos responder. Por eso es Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Bueno, ¿cómo te llamas, niña, que vos venís siempre a ayudarnos para aprender algo nuevo con Jesús? Yo me llamo Melissa Ayala, como todos me conocen. Tengo 12 años y entro en el Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, Melissa, entonces, que ya todos le conocen, dice Melissa, porque siempre está ayudándonos. Y vos, querido amigo, ¿cómo te llamás? Yo soy Lucas Mora, estoy en el colegio CETEC y tengo 12 años. Bueno, vos también ya todos te conocen, ¿verdad? Estamos entonces aquí justamente para aprender juntos con Jesús. Queridos niños, hoy tenemos nuestro programa, un tema muy importante. ¿Cuál es este tema que nosotros vamos a reflexionar en el día de hoy, querida Melissa? Jesús celebra la Pascua. ¿De nuevo? Jesús celebra la Pascua. Jesús celebra la Pascua. Muy bien. Entonces vamos a centrarnos en cómo Jesús nos trae y nos enseña a celebrar también a nosotros hoy la Pascua. La Pascua del Señor en nuestra vida. Entonces, queridos niños, vamos a comenzar, como siempre, leyendo la palabra de Dios desde la Biblia. Vamos a conocer lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Vamos a conocer entonces lo que la Biblia nos dice de este caminar de Dios. Escuchemos a nuestra amiguita que siempre nos ayuda con la lectura de la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. No está aquí, resucitó. Acuérdense lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y el tercer día resucitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es como nosotros respondemos y le decimos al Señor que le queremos y que nosotros también nos ponemos en ese compromiso para hacer bien las cosas, queridos niños. Hoy nuestro programa, entonces, estamos reflexionando sobre Jesús que celebra la Pascua. Comienzo diciéndoles, queridos niños, que la palabra Pascua quiere decir paso, pasar de un lugar a otro, pasar de una situación a otra situación. Eso significa Pascua, queridos niños. Y es lo que Jesús celebra. Él va a pasar entonces de la muerte a la vida. Niños, Jesús va a pasar entonces ¿de dónde? De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Repetimos, Jesús pasa De la muerte a la vida. Muy bien, y eso es importante, y eso significa Pascua, queridos niños. Esta palabra tan importante para nosotros, la Pascua del Señor, pasar de la muerte a la vida, resucitar. Nosotros también, queridos niños, estamos llamados a pasar de todo lo que es muerte, de todo lo que es negativo, de todo lo que es maldad, egoísmo, queridos niños. Tenemos que pasar a la vida. Tenemos que ser chicos buenos, tenemos que esforzarnos siempre y para eso tenemos que poner de nuestra parte lo mejor. Bueno, queridos niños, ahora vamos a escuchar el centro de lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Melissa, vamos a escucharte qué significa esto de que Jesús celebra su Pascua. Antes de su pasión y de su muerte, durante la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía y lavó los pies a sus discípulos, como expresión de amor y servicio. Desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo. La importancia de la Eucaristía. Los cristianos no podemos vivir sin el domingo, sin celebrar la Eucaristía. Por eso tenemos la obligación de ir a misa todos los domingos. Eucaristía significa acción de gracias.
alentar y propiciar la asistencia a todas las celebraciones de Cuaresma y Semana Santa, uniéndose así a la comunidad parroquial. Muy bien, esto entonces es lo que Jesús nos pide siempre. Y dijimos en un momento, celebrar la Pascua significa también encontrarnos siempre, queridos niños, para celebrar nuestro encuentro con Dios. Por eso decíamos, en este centro de la presentación de lo que significa la Pascua, tenemos que encontrarnos todos los domingos. Cada Eucaristía, cada misa, queridos niños, es celebrar la Pascua. Pasar de la muerte a la vida. Encontrarnos verdaderamente con el Señor. Hacer ese camino que el Señor quiere verdaderamente, queridos niños. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Y vamos a esforzarnos. Vamos a luchar, queridos niños. Porque todos tenemos que ser buenos. Pero para eso tenemos que prepararnos desde chiquititos. Con mamá, con papá. También con los amiguitos tenemos que hablar de estas cosas y sobre todo en nuestra catequesis tenemos que hablar y tenemos que formarnos bien, queridos niños. Volvemos enseguida entonces nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñandeyarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, 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 estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Vamos a repetir de nuevo nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y esto es lindo, queridos niños, durante este tiempo que vayamos aprendiendo algo lindo con Jesús. Y este es el momento de las preguntas de ustedes, queridos niños. Hoy Melisa, entonces, trae alguna de las preguntitas que ustedes nos hacen siempre. Melisa, ¿qué quieren saber los niños? Padre, ¿por qué no podemos vivir sin el domingo? Ah, ¿por qué no podemos vivir sin el domingo, queridos niños? Qué linda pregunta. Menos mal que ustedes me preguntan eso. Porque algunas veces, papá y mamá, algunas veces no quieren ir a la misa. O algunas veces, no solo algunas veces, se convierten todos los días o todos los domingos que no se quieren ir. ¿Cómo es eso? Y tu pregunta, querida Melissa, dice, ¿por qué nosotros tenemos que irnos todos los domingos a misa? Primero te voy a explicar lo que significa la palabra domingo. Viene de Dominus. Repetime un poco, ¿de dónde viene la palabra domingo? De Dominus. Dominus. Y la palabra Dominus en latín significa Señor. ¿Qué significa entonces Dominus? Significa Señor. Muy bien. Esa palabra es muy importante que entendamos, queridos niños, porque ¿junto a quién vamos un domingo a la celebración eucarística? ¿Junto a quién vamos? Junto a Jesús, junto al Dominus, es decir, junto a nuestro Señor. Queridos niños, esto es importante que tengamos en consideración. Si ustedes, queridos niños, aprenden esto y saben que nosotros vamos junto a nuestro Señor, al que nos creó, a nuestro dueño. Nosotros, queridos niños, en guaraní tenemos una palabra muy linda y muy importante. ¿Cómo se dice en guaraní nuestro Dios? ¿Cómo se le dice a Jesús? Ñande Yara. ¿Cómo se le dice a Melisa? Ñande Yara. Justamente nuestro dueño, nuestro Señor. ¿Entienden, queridos niños? Entonces, ¿por qué tenemos que ir los domingos a misa? Y porque justamente nosotros queremos encontrarnos con nuestro Dios. Queremos encontrarnos con el Señor. Queremos encontrarnos con aquel que nos ha creado. Con aquel que es nuestro dueño. Entonces, ese encuentro es tan importante, queridos niños. Melissa, ¿vos tenés algún perrito o algún gatito? Sí, tengo 4 perros. ¡4 perros! Y cuando vos llegás a tu casa, Melissa, ¿los perritos se van y te saltan todo o no? Sí, ¿viste? Sí, me arañan y todo. Te arañan y todo, ¿te das cuenta? Entonces, queridos niños, Dios es mucho más que el dueño de un perrito, de un gatito, ¿verdad? Somos nosotros, entonces, que le queremos, que saltamos, que estamos vibrando. Por eso nos vamos los domingos, porque le queremos verdaderamente a nuestro dueño, Dios que nos ama, Dios que nos alimenta, Dios que nos da la fuerza para que nosotros seamos felices, queridos niños. Bueno, vamos a saber otra preguntita que ustedes quieren saber. A ver, Lucas, ¿cuál es la siguiente pregunta?
Padre, ¿de dónde proviene la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía. Primero te digo, querido Lucas, que la palabra Eucaris, esa es la proveniencia de la Eucaristía, como decimos en español, nosotros en castellano. Eu significa bueno y charis significa gracias. Eso en griego, queridos niños, en griego. Vamos a hablar un poco en griego. Eu charis. Repetí un poco, Lucas. Eu charis. ¿Qué quería decir eu? Quiere decir bueno. ¿Y qué quiere decir charis? Gracias. ¿Qué quiere decir entonces eu? Buenos. ¿Y qué quiere decir charis? Gracias. Gracias. Entonces, queridos niños, es muy importante que nosotros sepamos que vamos a la Eucaristía, Eucaris, a la Eucaristía, decimos nosotros, cada vez que vamos a celebrar la misa, decimos también de otra manera. Pero esa es otra palabra que viene de latín. Ahora estamos hablando de la Eucaristía, la acción de gracias. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que ir los domingos a la misa? ¿Y por qué nosotros vamos y celebramos la Eucaristía? Justamente porque nosotros queremos agradecerle a Dios todas las cosas lindas que Dios nos ha regalado. La primera cosa, queridos niños, que nosotros tenemos que agradecer a Dios es nuestra propia vida. La vida de estar aquí con papito, con mamita. Dios nos regaló la vida a través de papá y de mamá. Ahí que están ustedes juntos, entonces agradezcan a Dios. Y también le tienen que agradecer a su papá y a su mamá que les regalaron la vida. Porque si Dios les regaló a ustedes la vida, ¿a través de quién Dios les regaló la vida? Lucas, ¿a través de quién te regaló Dios la vida? A través de mamá y de papá. A través de mamá y de papá. Y eso es lo lindo. Y eso es lo que nosotros entonces, queridos niños, tenemos que ser agradecidos. Por eso todos los domingos nos vamos y agradecemos, y no solamente la vida. La vida es lo primero y lo esencial, ¿verdad, queridos niños? Porque gracias a eso nosotros podemos gritar, correr, cantar, vivir, comer, estudiar, zapatear, todo lo que ustedes quieran, queridos niños. Pero gracias a este regalo tan, tan, tan hermoso que Dios nos ha regalado. Muy bien, queridos niños, vamos un ratito. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos hablando de este tema tan importante, Jesús, que realiza su Pascua. Y esa Pascua nosotros lo recibimos siempre y lo celebramos en cada Eucaristía. Niños, ¿dónde lo celebramos? En cada Eucaristía. Y ya sabemos lo que significa. Lucas, ¿qué significaba la Eucaris? ¿Qué quería decir? Eu es bueno y charis es gracias. Eu charis, exactamente, Eucaristía. Lo bueno de dar gracias a Dios siempre. Acción de gracias. Y ahora vamos a otras preguntitas, queridos niños, que ustedes siempre quieren saber y es importante. Anoten, no se olviden, hay que anotar todo, queridos niños, para aprender. ¿Cuál es, Lucas, la siguiente pregunta?
Padre, ¿cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Ah, el cómo se instituye la Eucaristía. Qué linda que es esta preguntita, queridos niños. Jesús instituye la Eucaristía el día de la Última Cena. Ese Jueves Santo en que Jesús estaba sentado con sus discípulos, en un momento Él toma el pan, lo parte, queridos niños, y le reparte a sus discípulos. Y después de que hayan comido todo ya el pan, entonces la copa todos levantan, y Jesús sobre todo principalmente. No es simplemente para hacer un chin-chin, como decimos nosotros, ¿verdad? No es simplemente para hacer un brindis, sino que Jesús en ese momento dice: queridos, esta es la copa que será entregada por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por cada uno de ustedes. Y entonces nosotros en cada Eucaris, en cada Eucaristía, queridos niños, nosotros miramos el cómo se ha instituido la Eucaristía. ¿Cómo se instituyó? Se instituyó dentro de una fiesta de amor, dentro de ese paso. Porque ustedes tienen que recordar, queridos niños, que ya en la Biblia aparece sobre la Pascua, en la Biblia, en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Ustedes, queridos papás, después lean con sus hijos Éxodo capítulo 12. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 12. Cuando los israelitas se preparan para salir y para huir, decíamos que la Pascua quería decir salir de lo malo hacia lo lindo. Los israelitas salen de la esclavitud de Egipto, bajo el dominio del faraón, a la libertad, queridos niños. Y van caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida por Dios. Y así también nosotros, entonces, queridos niños. El cómo se instituye es justamente en ese momento en que Jesús comparte su propia vida con sus discípulos. Pero Él sabe que está en un momento también de dolor. Es dar gracias a Dios por todo lo que ellos ya predicaron, hicieron. Y Jesús, sobre todo, que se entregó por nosotros. Y hoy entonces nosotros, mirando esa acción de Jesús, también tenemos que ser agradecidos. Niños, ¿cómo tenemos que ser? Agradecidos. Tenemos que ser agradecidos porque Dios entrega su vida por nosotros. Esa es la forma como Él celebra su propia Eucaristía. Esa es la forma como Él también, en un momento, Él hace una oración, Jesús, ante el Padre, y le dice: Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no le has revelado a los sabios, a los inteligentes, sino a aquellos que tienen un corazón sencillo y un corazón abierto a tu palabra. Muy bien, vamos a la otra pregunta. Melissa, ¿qué nos preguntan los niños? Padre, cuando recibimos la Eucaristía, ¿cuáles son los frutos en nuestra vida? Ah, sobre los frutos entonces, queridos niños. Ay, 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 ay. Bueno, primero tenemos que decir el primer fruto, ¿qué tiene que ser? El fruto de la obediencia a Dios. Si decimos, queridos niños, el fruto de la obediencia a Dios, quiere decir que tenemos que ser obedientes a papá y a mamá. Tenemos que escuchar si la palabra de Dios nos dice que tenemos que comportarnos bien, como nosotros nos comportamos. Si la palabra de Jesús nos dice que nosotros tenemos que ser buenos hijos, no tenemos que estar ahí continuamente peleándonos con mamá, con papá, con los hermanitos, con los compañeritos. Tenemos que ser niños buenos, niños obedientes. Estos son los primeros frutos de eso que preguntaste vos, Melissa. Los frutos de la gracia de la Eucaristía, que nos enseña siempre a nosotros, queridos niños, a todos nosotros, y también a nosotros, queridos papá y mamá, que estamos ahí con los niños aprendiendo algo con Jesús. También los frutos de esa Eucaristía nos tiene que llevar a vivir en mayor armonía. Tenemos que vivir en el amor, y ese amor que nos da Dios, ese amor que proviene de Dios. Y como nosotros le comimos el cuerpo y la sangre de Jesús, entonces tenemos en nuestro corazón nada más que a Dios. ¿Y cuáles son los frutos? Qué linda pregunta que hiciste, Melissa, ¿verdad? Esa pregunta significa entonces que nosotros tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser siempre buenos. Y bueno, querida Melissa, ¿cuál es entonces la idea central que hoy vas a llevar en tu corazoncito? ¿Qué aprendiste en este programa hoy? Que debemos ir todos los domingos a misa para encontrarnos con el Señor, nuestro Creador. Muy bien,
que tenemos que ir a misa, encontrarnos con nuestro Creador. Y así nos encontramos sobre todo en la Eucaristía, Eucharis. Y vos, querido Lucas, ¿qué aprendiste hoy? La verdad, aprendí bastante. Como por ejemplo, aprendí esas dos palabras, Eucharis, en la cual... griego, ¿verdad? En griego. Muy sí. Bien, Lucas. Y después... Y aprendí que eso significa lo bueno de dar gracias. Lo bueno que es dar gracias siempre a Dios, Eucharis. Y por eso nos acercamos a la Eucaristía. Bueno, queridos niños, yo también les pregunto, y cada uno de ustedes, ¿qué aprendieron hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? ¿Verdaderamente lo aprovechamos para ser más buenos niños? Porque a mí me gustó también esa preguntita, ¿cuáles son los frutos de la Eucaristía? Ahora yo quiero ver, querido niño, y le voy a pedir a tu mamá y a tu papito que ahora miren si verdaderamente hay frutos en tu vida, porque sos un chico mucho más bueno y mucho más responsable y obediente. Nos despedimos por el día de hoy. Les doy la bendición del Señor, el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y volvemos la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.